El jove Lionel Messi amb el seu nebot a coll no es va voler perdre la funció inaugural d'art, l'obra que protagonitza el també argentí Ricardo Darín. Després de la funció, el davanter blaugrana va poder compartir uns minuts amb Darín, un gran admirador seu. ¿Leo es un rey o es un príncipe? Yo creo que, no sé, a lo mejor es más que todo eso. Depende de su camino, hay que dejarlo que haga su camino, ¿no? Después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría, los quiero. Leo Messi en su cuenta pone una historia. Qué gran película Argentina 1985. Con Darín y nominada al Oscar. Vamos por el tercero, le dice. Además de ponerse la camiseta e hinchar por una película argentina, camino al Oscar, tienen una relación personal con Darín. Divino, divino. La verdad, él es siempre fue así. Es un tipo de una gran generosidad en muchos sentidos y la cantidad de cosas que hace sin que nadie de nosotros se entere. Esto es algo, qué sé yo, es absolutamente inherente a su personalidad. Son manifestaciones de gente que queremos, que nos han dado mucho y que hacen muy bien, digamos, te reconfortan.